Gracias, gracias. Siempre con temas ya, divertidos. Ya es una costumbre ya. Hace más de 10 años que lo festejamos así en, con disfraz. Entonces ya es una fiesta... De domador, de guapísimo. Sí, de domador romano, de la época. Lo intento, pero nada más este de peluche, los otros me cuesta. Bueno, ¿y podemos saber los años que cumple este año? Pues un año más que el año pasado. Bueno, ¿no? ¿Cómo va a ser esta fiesta? Muchos amigos. Muchos amigos, mucha, espero mucha marcha, mucha fiesta y espero que lo vamos a pasar mucha todos sorpresa, bien. ¿No? A ver, si Dios quiere. Muchas gracias, ¿no? Felicidades una vez más. Bueno, amigos de Arnoy. Hola, y trabajadores de Relaciones Públicas de la zona de muchos años, bueno, que llevamos aquí. Hola, vamos de magos. Magos. ¿Qué tal? Magos. Y un presentador. Y bueno, ¿cómo sería así en el circo? ¿Cómo pues, presentaría el cumpleaños de Arnoy? Es un año más fantástico, como siempre. El disfraz de Arnoy es espectacular. Y nada, es un año más y súper contento. Felices de celebrar un año más este cumpleaños con Arnoy, que bueno, es una persona maravillosa para todos nosotros, ¿no? Y nada, otro año igual y a pasarlo bien. Bueno, está lleno de magia, así que te va a ser muy fácil hoy. Gracias. Por supuesto. Bueno, aquí tenemos a Bárbara Rey y al mayor domador del mundo mundial, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oh, muy bien. Es el mejor, es el mejor. ¿Cuándo el rey? Bueno, contadme, ¿cómo va el circo? El circo va bien. El circo va bien. Los leones regulares, el circo va bien. Enano, los leones y todo. Echa león, Ángel, echa león. Echa león, Ángel, echa león. Bueno, casi que no hemos reconocido a Patricio Moreno, nuestro querido amigo, y que hoy viene muy bien caracterizado, viene perfecto, maquillaje, traje, bueno, qué bonito, enhorabuena, que traje tú, de Arlequín, tú me quieres mucho, yo es que es un personaje de Picasso que amo, el Arlequín, toda la colección que él tiene de blanco y negro y en colores, el Arlequín es como la oportunidad, digo, este año hago de Arlequín. Te queda fantástico. Nosotros somos casi todos aquí amigos y familia. Tú sabes que cuando cumple año Arnaud te llama, te dice, viens à la table pour mon anniversaire, bla, bla, bla. Tienes que venir, sí o sí, ¿no? Sí, siempre son fiestas de 300, 400 personas, que parece increíble, pero que todos nos sentamos y todos estamos aquí súper divertidos, ¿no? Sí, él tiene una capacidad de comando de la situación increíble, porque eso lo lleva en los genes de la madre, de organizar fiestas. Ya en París lo hacía la madre, imagínate. Y, no está hoy aquí Olivia, que nos ha dado penilla. Ella para nosotros es la musa, ¿no? La inspirateur, la inspirateur. Gracias, Patricio, no enhorabuena por tu disfraz. Ven, Víctor. Mira, aquí está mi amigo Víctor. ¡Guapo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este es el rey de la noche. Sigo siendo yo después de 17 años. Dile, pero cuéntale algo que va a pasar esta noche. Pues nada, esta noche va a haber mucha magia, como dijo antes Elena, y esto va a ser una pasada como todos los años. Ok. O sea, a divertirnos todos. A divertirnos, y tú también. Y yo, Pepe, que está atrás de la cámara, que suelte eso ya. Gracias por venir. Venga, gracias por una fotito ahí atrás.
está toda la familia ahí, a ti. ¡Hola! Claro, yo no me lo he pensado mucho, me he decidido con Linda venir aquí, digo, porque me dijeron, digo, bueno, pues vale, voy a ir de Rafaela Carrá y ya está, que era muy sencillito, ¿no? Seguro, hombre, bueno, seguro que se tercia. Ya me ha visto Arno y me ha dicho, bueno, a ver, Patricia, ¿qué va a hacer? Y digo, no, no, tranquilo, yo solo facilito. ¿Un mensaje para Arno de felicitaciones? Pues mira, Arno, que sigas haciendo estas fiestas maravillosas que haces, que eres el único en Marbella que sigue manteniendo el glamour y lo que Marbella necesita. Así que cumplas muchos, muchos más. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Para venir al sur! ¡Feliz cumpleaños! Deserve it. Make me treat it like a promise. You just wanna be like on my knees.
Sí, sí, como todos los años le hago yo los disfraces a Arnaud y a Ruth, claro. Bueno, me imagino que ya vimos todas las fiestas para celebrar la feria. ¿Estás haciendo algo? Sí, aparte del desfile, ya, ahora ya empieza la cuenta atrás para muchas cosas, sí. Ya te iré contando. Adelántame algo, adelántame algo. Bueno, pues este año el desfile internacional, como siempre, representa a Marbella. Igual el desfile internacional se vuelve a Marbella. Que es una. Esta semana te voy a contar más. Bueno, háblame de tu disfraz. Bueno, yo vengo de vikingo. El pájaro está, vamos, causando sensación esta noche. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Genial, pero me ha ganado, tú me has ganado, como tú. Y es una noche estupenda, nos lo estamos pasando magnífico. Muchos besos, Marbella. ¡Cumpleaños, huevón! ¡A huevo! Oiga, la guapa, mi mamá, qué guapa. Eso es. Saludarnos. ¡Feliz cumpleaños, Arno! ¡Happy birthday, Jenny! Joyeux anniversaire à toi. No podía, yo creo que es la mejor fiesta que él ha preparado. Ha sido absolutamente increíble y los disfraces ya no te digo, fantástico, bueno, lo habrás visto. Esto es lo que hace que Marbella sea fantástico. Y que siga muchos años más, no hay que apoyar a Olivia y a su familia para que esto siga. Y yo quiero mandar un besazo a Arno porque nos ha regalado una noche preciosa. Estoy agotada de emociones, muy bueno, muy bueno. Fabuloso, muchas gracias. Gracias, cariño. Un año más, asistimos al cumpleaños de Arno, el hijo de Olivia Valer, y que bueno, hace sus fiestas inolvidables. Porque siempre es una temática, este año le ha tocado al circo. Y hemos visto muchos disfraces muy divertidos, incluso hemos visto a Bárbara Rey. Y bueno, pues a muchos más. Y ya veis el aniversario de Arnaud, que ha cumplido este año, un año más. No nos ha querido revelar su edad, pero bueno, que sigue joven, radiante. Y que esperamos celebrar muchos años más con él en este recinto. Besito, feliz cumpleaños, no, gracias, te queremos.